estas incansables energías, estas incansables y muestras de generación entre generación, aquí están desde las que lucharon en la independencia, hasta que lucharon por ser lo que son, hasta entrar dentro de la educación y además de poder habernos dado el legado de estar inaugurando en esta plaza justamente esto y mirarnos a nosotras. Creo que ese es el mayor mensaje que nos pueden dar, mirarnos. Esa sintonía, los otros pueden conmover, puede conmover estas historias que de alguna manera el espectador lo llega a sentir, no textualmente, no con palabras, pero sí con las emociones, ¿no? Que de alguna manera creo que se logran transmitir. Y de alguna manera, cuando hay este tipo de intervenciones, se concientiza el público de que es necesario el arte para justamente para vivir y poder sintonizarse con la sociedad en sí, ¿no? Mira las mírate vidas en resistencia difunde también un mensaje fundamental: hacer frente a la violencia contra las mujeres, visibilizando estos rostros de conocidas, desconocidas, pasadas y presentes que cuentan sus historias y se entrelazan entre sí, pese a la diferencia de tiempos, de circunstancias o situaciones que vivieron o viven actualmente las propias mujeres ecuatorianas.